Bueno, señores, aquí estamos. Recuerden que esto es el show de Duani. Antes de las informaciones, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Miren, de último minuto, supuestamente, ¿verdad?, ha fallecido el dueño de la discoteca La Santa. Supuestamente, porque no tenemos todos los detalles de las informaciones, pero si alguien sabe un poquito más, ¿verdad?, que nos lo ponga aquí en la caja de comentarios y nosotros en el en vivo que hacemos todos los días de 7 a 8 estaremos ampliando esa noticia. Lo cierto es que vivimos en una época donde las olas de atraco están por doquier, no solo en el país, en República Dominicana, sino en el mundo. Mucha gente no le gusta que yo trate estos temas, pero hay que tratarlo porque están ahí, lamentablemente. Y según tengo entendido, hasta donde yo sabía, ¿no?, según la mala lengua, el dueño o la dueña de La Santa era femenina, era una mujer. Ahora sale que el dueño de La Santa es un hombre. Pero bueno, solo son especulaciones. Yo no tengo la información muy acabada. Vuelvo y repito, si alguien la sabe, pues que me la diga para nosotros entonces dar más detalles. Lo cierto es que hablando de olas de atracos y de cosas, vamos a ver este video donde un señor, señores, es detenido en el momento que roba una jipeta. Vamos a ver el video. Un ladrón se robó esa jipeta. ¿Qué es lo que está manipulando ahí? Cuidado, cuidado, hágalo ahí. Tienen que aprender a caminar, que no se roba, pana mío. Mira, pero un ladrón, ¿verdad? Mira. Bueno, ustedes vieron ahí el video donde, ¿verdad?, prácticamente lo tienen encañonado. Como dijo un amigo mío, no, Duani, lo que pasa es que el que se robó la jipeta iba a un mandado y no quería ir a pie. Ay, mire, uno ve cosas, señores. Ustedes saben que la mayoría de personas que se roban esos vehículos es para llevarlo para Haití, es la información que tengo. Lo pasan para la frontera y lo terminan desmantelando allá los vehículos y en su defecto también lo venden allá. Ahora la pregunta mía es, ok, se robaron el vehículo, pero ¿cómo un vehículo pasa sin papeles la frontera? Y supuestamente el que se robó ese vehículo no tenía ni siquiera cédula. Ustedes vieron, como dicen en el video, ¿dónde está la dueña? ¿Dónde está la dueña? Parece que fue una mujer que ese individuo le robó su vehículo. Pero bueno, vamos a cuidarnos todos, señores. Miren lo que está pasando en los aeropuertos. El otro día me comieron vivo, porque yo dije que en los aeropuertos están saqueando maletas. Ahora miren lo que le pasó a una señora de 60 y pico de años. Le han intercambiado sus maletas y le han adjudicado una maleta a ella con sustancia prohibida dentro. Y los videos están ahí. Claro, dicen cómo fue todo el proceso. Un señor llega con los datos de ella, imprime unos labels que le ponen a las maletas, él se lo lleva, se lo mete en los bolsillos, se lo entrega a una persona afuera del aeropuerto, y cuando aparece la maleta con la sustancia prohibida, oh sorpresa, la maleta es de la señora. Ahí está la pobre señora, presa en San Pedro, que le van a cantar medidas de coerción
con una maleta llena de sustancias prohibidas que no era de ella. Porque los videos están ahí y más claro no canta un gallo. Los videos arrojan cuando la señora llega con sus bultos, mas no con esa maleta roja. Pero bueno, cuídense, mi gente. Hay mucha gente que me acaban, que dicen que yo vivo diciendo todo lo malo del país. No es todo lo malo del país. Es una realidad que tenemos aquí y en el mundo entero. Y yo no lo hago para dañar el turismo. No, no, no. Como dijo uno el otro día, yo lo hago para que el que venga de allá para acá se cuide. Yo, por ejemplo, iba para Colombia en esta semana. Yo no quiero ir porque tengo miedo de que me hagan eso mismo. De que me metan una vaina en una maleta o que me adjudiquen una maleta que no es mía. Entonces, la delincuencia que hay en algunos aeropuertos de este país es grande. Y mire cómo en esa señora, que da hasta pena, se chupe unos cuantos años sin necesidad, sin haber hecho nada, lamentablemente. Margarita Cedeño de Fernández sigue embarrándola, aunque muchos dicen que ella es la posible candidata del PLD, porque Abel no es de la gente de Danilo, más Margarita sí. Eso es lo que dicen. Pero veamos este video de Margarita, porque la estamos mencionando en este momento. Veamos el video de Margarita. ¿Qué quieren? ¿Asamblea de Conab? No, esta es de Abel Martínez. ¿Esta? Ay, miren, de la Altagracia. Bueno, discúlpeme, yo no sabía que esta asamblea era de Abel. Perdónenme. Miren qué metida de pata, señora, acaba de dar esa señora. Qué metida de pata. La pregunta mía es, o eso es a propósito, o el equipo de trabajo de ella está desubicado. Porque no puede ser que tú tengas una actividad donde la tiene tu candidato opositor dentro del partido, que es Abel Martínez. Yo siento que si eso es a propósito, le están asesorando mal. Recuerden que ya ella había metido la pata con un dembow que había grabado y con otras declaraciones que ha dado. Y yo no creo que el país esté preparado para que lo asuma una candidata como Margarita, que vive dando palos a ciegas. Es lo que yo pienso. No creo que el país aguante una hipolitada más. Yo le he apodado a ella la penca. La penca porque la vive embarrando. Más Abel Martínez sigue haciendo una campaña, se puede decir, sin errores. Aunque ese es más malo que el gas morado, ¿eh? Yo sé por qué se lo digo. Ese Abel Martínez llega a ser presidente de este país, ese es malito y pico. Aunque me digan de que en Santiago ha hecho un trabajo bueno, que bururú, que barará. Ese es más malo que el gas morado. Miren, ustedes saben que la semana pasada había una foto circulando de una gente de la AME, ¿verdad? Con un bebé dándole el seno en la calle. ¿Recuerdan eso? Pues déjeme decirle que esa señora, ¿verdad?, ha sido atendida con su niño. Y me da pena y vergüenza que para los jefes de la DGC tengan que ver un acto tan bochornoso como lo de esa señora lactando, ¿verdad?, a su bebé en la calle para ser atendida. Sabrá Dios la cantidad de veces que ese agente ha querido ver a sus jefes para tratar cualquier tema, sea el de su bebé o lo que sea, porque se le ve que está pasando trabajo a la señora y nunca se le hizo caso. Da pena que aquí, para las cosas atenderlas, tengan que hacerse virar en las redes. De verdad que eso da mucha, pero mucha pena, pero sobre todo mucho que desear. Esto es el show de Duani. Dios le bendiga a todos. Bye, bye. Abul. Nos vemos en el en vivo de las 7. Diario. De 7 a 8 estamos en vivo. Dios le bendiga a todos.